Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Fino, calidad. ¿Qué te parece la participación el día de hoy? Bueno, me parece positiva. Me parece que de repente así, civilizadamente, es que se hacen y se logran los cambios que requerimos en la comunidad de la represa. Y le doy 20 puntos a la organización porque está bastante organizado, aunque un poquito lento en lo que es la entrada ya, pero me parece fino, chévere. ¿Cuál es, de manera personal, qué aspiras tú con relación a esta nueva elección del Poder Popular hoy en día aquí en la represa? Bueno, como ex vocera del Consejo Comunal anterior, como vecina de esta comunidad, yo aspiro y espero que realmente los postulados, las personas que hoy se están postulando y están optando a entrar en esta nueva estructura, de verdad tengan conciencia, de verdad tengan conciencia de participación, que realmente no se estén postulando nada más para rellenar una casilla, para rellenar una vocería, sino que se postulen verdaderamente para tratar de cambiar lo que realmente se ha hecho mal y que la represa de verdad cuente con personas, con pueblo, que de verdad quiera participar, que de verdad tenga sentido de participación y de pertenencia. Luisa, ¿qué te parece el proceso del día de hoy? Muy democrático, participativo, la gente está bien, está bonita el proceso. Y bueno, ha asistido bastante gente y esperemos que sigan asistiendo. Vengan pues a votar, a ejercer su derecho por la verdadera democracia que hoy día sí tenemos. No la representativa de antes, sino la protagónica y organizada por nosotros mismos, el pueblo. El pueblo es el que manda. Muy buenos días, soy el concejal Moisés González, vicepresidente del Consejo Municipal. Me encuentro en este momento en las elecciones del Consejo Comunal de la represa, un acto del Poder Popular, un acto que viene gracias al presidente Hugo Chávez Frías, porque es el presidente de la República quien crea la figura de los consejos comunales y quien crea la ley orgánica de los consejos comunales. Esta es una expresión de Poder Popular, es una expresión de alegría, es una expresión como el pueblo se empodera de las soluciones, cómo el pueblo asume las realidades, asume su fortaleza, asume las debilidades de la comunidad y las transforma en potencia. Esto es un acto muy bonito donde la comunidad de la represa está participando de manera masiva, se están eligiendo las nuevas voceras y voceros de los distintos comités del Consejo Comunal y en asamblea, donde en asamblea van a ser discutidas y propuestas las soluciones a las distintas problemáticas de la comunidad. Bueno, mi queja es la siguiente. Vine a ejercer mi voto como buen ciudadano, como buen patriota acá de mi comunidad. Entonces me consigo que soy atropellado por la policía municipal. Es una forma bastante enérgica, del cual estoy bastante molesto. No siendo yo nada más la única víctima, ya que hay otra víctima como fueron los estudiantes de la misión Sucre. ¿Qué fue lo que alegó la policía municipal para atropellarlo? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Que no debería estar en donde estaba la cola de los que iban a ejercer su voto, que tenía que estar en la calle. Cosa que respuesta que le di que yo iba a ejercer mi voto y por lo tanto yo no debería salir de las instalaciones del Liceo de Roberto Mesa. Bueno, ¿usted dice la denuncia ante las autoridades que están aquí ahorita presentes? Bueno, me dirigí al señor Julio Carraquel, que es nuestro representante del Consejo Comunal acá del municipio de Zamora. Y el señor y a los de la Comisión Electoral, señor Ramón Mena, y
le manifesté pues mi descontento por el trato que me dieron, con muchos testigos, porque no estaba solo, porque entre ellos había muchas personas, incluyendo usted que me está entrevistando a mí, estaba presente, y usted se dio cuenta de la irregularidad por parte de esos señores, la gente de policía. Creo que uno de ellos es apellido Herrera. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué respuesta le dieron? Usted pudo hacer su voto, sin embargo. Sí, bueno, me dejaron quieto porque no le quedó otro remedio sino quedarme quieto. Entonces considero que ese no es el trato que un servidor público le debe dar a la ciudadanía. Es más, estas no son elecciones de partido, son unas elecciones comunitarias. Y le recomendaría a su director que le diera a ellos, le diera un cursillo de relaciones humanas, ¿verdad? Porque eso no es la forma como ellos deben de tratar a la ciudadanía. Y eso no viene ocurriendo nada más en este momento. Ellos lo vienen haciendo en todo el municipio de Quisamora, tratando a la gente mala. Y ese tipo, esa clase de policía, nosotros no lo queremos en nuestra comunidad.